Bienvenido Velezano, un nuevo Vélez TV. Termina el partido frente a San Lorenzo. Ahí está Lucas Prato, ya por salir del campo de juego. Se nos escapó sobre el final. Lo que no se escapó es la clasificación a la próxima ronda de la Copa Libertadores. Todo el viaje, Quique, la cámara viajera de Vélez TV te va a mostrar toda la ciudad chilena, más la victoria frente al equipo local y el pase a la próxima ronda del equipo Ricardo Gareca para que el sueño de la Copa siga presente. Además de eso, estaremos en un mano a mano con Sebastián Sosa, el arquero de Vélez, lo conocemos a fondo. También te mostramos una iniciativa en conjunto, jugadores y dirigentes, la construcción de una pileta de recreación en la Villa Olímpica para que los jugadores, cuando estén concentrados, puedan disfrutar. Todo eso y mucho más en Vélez TV, que arranca así. Estamos con Sebastián Sosa, periodista, arquero de Vélez Arfield y el hombre de las babuchas, ¿no? Siempre no, babuchero full, ¿no? Le metemos lo primero que encuentre ahí en el armario. Mentira, le metes los pelitos. ¿Qué es lo que más tardás? ¿De qué, la babucha, combinar los colores o el pelito? No, el pelo, capaz. El pelo, ¿no? Sí, porque la ropa la dejo pronta de la noche, cosa de no perder mucho tiempo. De mañana muy nublado me levanto. ¿Gel o cera? Cera. Imaginaba, ¿no? Se cuida más el pelo. ¿Estás en el cuidado del pelo o no? Sí. Hay que cuidarlo porque ya viene. Y algunos se quedan en la almohada en la noche, así que lo levanto y los pego y sigue arranca. En vez de apagar el despertador, mirás en la almohada, ¿no? Cómo van quedando. No, tranquilo, pero hay que ir cuidando a poquito. ¿Esta toma está bien, no? Porque antes decimos a la gente que antes de hacer la nota estamos viendo. Está bien porque mira, si vos te fijás, eso lo tenemos enfrente y sí. Acá que están pasando los autos, está pasando gente, no nos molesta a nadie, no sale por atrás nadie, así que tenemos los árboles atrás. No, está bien, esta toma es la idea. No le hacemos publicidad a ninguna marca de auto. No, estamos bárbaros. Vamos bien, no te voy a hablar de lo que me des. Porque quedamos para la Copa Libertadores. Para la final, eso yo me acuerdo, tengo buena memoria, te dije, cuando la final de la Copa. Metemos relato, ya te dije, todo. Mortal, Bichique, Five Feet, lo que quieras, hacemos todo junto. En tres idiomas. Sí, hacemos lo que venga. Porque podrías haber relatado el penal que atajaste contra el podría, pero no vamos a... No vamos a gastarlo para más adelante. Escuchame, claro, lo que está prometido ya está prometido. ¿Ya lo tenías visto para el penal? ¿Adivinaste el momento? ¿Sabés que en la tarde estuve mirándolo? Sí, no me podía dormir en la siesta y digo, voy a mirar los penales a ver quién nos patea. Y bueno, vi 4 o 5 penales del Rengo. Y bueno, tenía una particularidad que precisamente lo hacía en la carrera, que fue lo que más me llamó la atención, de que cuando tenía la carrera continua abría el pie y bueno, fue lo que estaba pensando en el partido y se dio así, la verdad. Cuando viste que pateaba a él, dijiste, este es mío, me lo como crudo. Sí, no, cuando vi que pateaba a él y bueno, de la manera que vino corriendo la pelota, me imaginé que podría llegar a suceder lo que vi en la tarde, ¿no? En los videos. Girl, I want to rule the world.
resumiendo las cosas para los afectados de la ciudad de La Plata. Miguel Calelo se comunicó con el presidente de Estudiantes de La Plata. En realidad, al revés, el presidente de La Plata lo llamó por teléfono para preguntarle si Vélez iba a accionar solidariamente y Miguel le dijo claro que sí, siempre estuvimos presentes en cualquier tipo de estas circunstancias. Así que se preparó todo esto para poder estar a la altura de la lamentable situación que está viviendo la gente de la ciudad de La Plata. Vamos a estar hasta que la gente de la ciudad de La Plata siga necesitando cosas, así que es prolongado. Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Necesitamos artículos de limpieza, artículos de higiene personal, pañales para bebés, para adultos y después frazadas, colchones y la ropa. Tenemos un montón, pero es necesario igual porque perdieron todo. Con la cámara viajera de Vélez TV llegamos al Chile, más precisamente a Iquique, para acompañar al equipo de Ricardo Gareca. Todo lo que deje la excursión chilena de Vélez Sarsfield la vas a ver en el programa oficial del Fortín, del campeón del fútbol argentino. ¿Preparado para hacer el micro de Vélez? Preparado. Que digan después que estuvimos sacando fotos. Claro. Por reporte uno grabado. Por esa manga saldrá el equipo de Ricardo Gareca para jugar frente al Iquique en el estadio Tierra de Campeones en Vélez TV. Con la cámara viajera te vamos a mostrar todo lo que deje este partido por Copa. El sueño copero de Vélez está en marcha y nosotros te mostramos todo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene, la mamá de Sebastián Sosa. Hola, yo soy Carlos, el papá de Sebastián Sosa. Me acuerdo que lo agarré de la mano y lo llevé a la canchita del barrio y estaban probando los niños de 4 años. Y lo dejé y le digo, a ver si sirve para algún puesto. Y justo le tira una pelota y la ataja, y le tira el otro ataja y dice, este es el arquero que necesito. ¿Y en el partido quién habla más? ¿Seba, vos? Sí, Seba también habla, Fabián ordena mucho también y bueno, yo también en la medida que puedo y bueno, y que el partido por el entorno más que nada. El otro día contra Iquique, seguramente cuando veamos el DVD me da vergüenza porque, por ejemplo, el partido contra Peñarol lo escuchamos y lo vi, lo vimos acá el DVD de vuelta del partido y era mi voz permanente. Y, bueno, pero y, no había y gente. Y después me da vergüenza, claro, en la medida que el entorno te permita, uno trata de ir alentando y bueno, más que nada ordenando y dando alguna indicación. ¿Cuál es el grito más? Dile, salga. Sacalo de atrás. Que estén parados en mitad de cancha, ese, ¿no? Ese es el grito, sí, que más predomina. Cuanto más lejos... Mejor, sí, cuanto más allá, cuanto más el arco de ellos, mejor. Bueno, se clasificó ya la próxima ronda, ¿no? Primer objetivo cumplido. Sí, contento, muy contento. La verdad que el grupo está contento, bien. El objetivo a corto plazo que teníamos era ese, de poder acceder a la otra fase. Y bueno, por suerte se dio y con una fecha de anticipación. Bien, ¿no? Digo, después del primer arranque, o del arranque con Emelec, después empezar a sumar
y ya ser el primero, y creo que puede llegar a terminar con las mejores series de Vélez en Copa Libertadores. Sí, bueno, ojalá que así sea. Ya creo que las posibilidades de quedar primero y al tope de la general ya no podemos. Creo que Mineiro tiene una diferencia de gol que bueno, que creo que va a ser difícil, pero creo que llegar a tener 15 puntos es muy importante, y más que nada pensando en definir en casa, y después lógicamente que te puede llegar a tocar uno de los rivales que de repente le costó más en el arranque, ¿no? Allá el gol que hizo Prato contra Peñarol en Montevideo, te recibieron bárbaro. Sí, la verdad que sí. Con el correr los minutitos. Y después, bueno, ¿qué va a hacer? Uno tiene que cumplir con el deber, y bueno, me quedo más que nada con ese recibimiento, con ese aplauso de la hinchada, con ese cariño, así que bueno, después es lógico que uno forma parte del equipo rival, en este caso Vélez, así que bueno, me debo al club, y bueno, por eso tuve que hacer algún tiempo que otro y bajó algún silbido de la tribuna, ¿no? No, además es un poco lo que te pasó a vos cuando jugaste la semifinal con Vélez, ¿no? Que te lo marcó Calero. Lo primero que me dijo Miguel cuando llegué, me dice, ¿cómo te cuando llegaste acá? Dice, y nos hiciste tiempo todo el partido, me dice, algún día espero disfrutarlo a favor, y bueno, creo que ese partido se dio a favor, ¿no? Siempre en ese sector nos juntamos a tomar mate en las concentraciones, y por lo general estamos todos, y un día de mucho calor dijimos que bueno, qué bueno estaría poder hacer una pileta o poder pedirle a los dirigentes a ver qué pensaban de si podíamos tener una pileta ahí. Y bueno, empezamos a darle forma, Fabián se empezó a mover un poco, llegamos como un acuerdo de bueno, de poder tener esa pileta que el día de mañana queda para los chicos que sigan estando en Vélez. Lo vamos a disfrutar todo, ¿no? Eso es lo importante, y que siempre nos juntamos ahí, eso es lo bueno. Y mirábamos el espacio que hay y estaba bueno tenerla, ¿no? Y estoy seguro que siempre, que cada vez que veamos la pileta vamos a recordar lo bien que la pasábamos, el título conseguido también, y bueno, como te decía, es algo que seguramente lo vamos a disfrutar todos, no solamente nosotros. Lo importante es que cada grupo deje sumar, que bueno, este grupo va a dejar el tema este de la pileta, y bueno, cada día ir avanzando, y bueno, cada día la villa adaptarse, caer, modernizarse un poco más, que obviamente que es importante para esta institución. Pídanle y concederá, búsquenle y lo encontrarán en su nombre. Si algún socio quiere colaborar con un sillón, con lo que sea. Sí, no, está bien. Vamos a ver, Emi, ¿sillones? No, que sí. Salvavidas. Flota. Salvavidas. Claro. Ojotas. La cama para los masajes.
ahora con la pileta es algo de las tantas cosas que sigue haciendo Vélez, ¿no? Por tener siempre un club mejor. Todavía no está totalmente definido. Va a haber un deck a todo alrededor, va a haber una pérgola también. La pileta va a tener venecitas, es una pileta linda, ¿no? Tiene 4x10, va a estar iluminada también. Así que bueno, después seguramente cuando la termine ya van a ver el progreso. No nos va a haber invitados, la vamos a hacer nosotros solos en la inauguración. No está, la prensa no está permitido que entre. Ustedes dos por ahí para filmar un poquito, pero no para participar de la inauguración. Van a estar un poco de frío. Igual a ustedes mucho no les incumbe si hace frío o calor porque no la van a poder usar. Entraste rápido en el hincha de Vélez, ¿te diste cuenta de eso? Sí, la verdad que bueno, muy contento porque el recibimiento y el cariño que me manifestaron desde que llegué acá se hizo sentir en cada partido y más que nada en los entrenamientos, acá la salida del vestuario y bueno, eso uno lo reconforta, lo hace sentir feliz y bueno, te pone bien, ¿no? ¿Qué tapada? Yo tengo dos inmediatamente, ¿no? La de Old Boys y con Unión también, 1-0. Sí. Ahí tirándote contra el palo derecho, de esas dos, ¿hay alguna que vos decís, esta es la del torneo? No, la del partido con el Boys creo que era, estábamos 0-0. Se abría el marcador ahí y de repente hubiese sido difícil una remontada para pasar a ganarlo, porque ni nos servía empatar. Y bueno, por suerte, nada, tuve la fortuna de meter la mano justa, ¿no? Pero además fue un misilazo de cabeza. Sí, de muy cerca, tuve la verdad, ya te digo, la fortuna de reaccionar a tiempo. Son esas tapadas que te levantás y la espalda la tenés así, ¿o no? Te sentís que... Y es un gol, claro. Es un gol para el arquero, es un gol. Claro, son pelotas que valen campeonato, ¿no? Es como el gol del Chucky o de Prato. Igual la gente mismo, no se acuerda después. Sí. Vos te acordás, vos sos amigo mío, vos te acordás, pero después no se acuerda nadie. Vos yo, sí que no. Yo y mi familia nos vamos a acordar siempre, yo me acuerdo. ¿Qué dice? Iván, ¿te acordás de la pelota que tampoco en Old Boys? No, la de Unión, decís. No, la Unión que no llegaste al cierre. No llegó al cierre, después, ¿no? Después Iván me decía, uy, me salvaste, Uru, y me decía, si no llegué al cierre. Y sí, claro, venía Iván corriéndolo de atrás y bueno, le ganó la posición bien el de Unión y bueno, por suerte lo tapé abajo en el par. ¿Y te regaló algo, unas zapatillas, algo? Dijo, bueno, listo, no, tu función, nene, ya está. Iván no te regala nada. Iván, te usa todo, pero no te regala nada. Te usa todo, no te regala nada. Samsung Galaxy S3, Design for Humans. Los espero para un mano a mano conmigo, seguramente la vamos a pasar muy bien. Para anotarse deben ingresar a la página oficial del club. Ahí seguramente tienen todas las instrucciones y las condiciones para, bueno, para que compartamos un buen momento. Los espero. Soy Stephanie, la señora de Sebastián Sosa. ¿Siempre está de buen humor o...? Tiene sus días como leonino que es, pero sí, la mayoría de las veces sí, contagia alegría, es súper alegre, te pueden decir sus compañeros, así que cuando no está en casa, que está concentrado, se nota una falta. Te encontraste con un equipo y un club ganador, ¿no? Llegaste campeón, digo, pero venía con una historia importante, pero son esos equipos en los que uno se da cuenta que puede conseguir cosas muy importantes para adelante. Sí, yo en el primer momento que decidí venir a ver es una de las... Uno de los factores para decidir llegar acá era de que bueno, es un club que pelea todo, este campeonato local, Copa Libertadores, siempre protagonista y bueno, deportivamente es una linda apuesta, ¿no? Cuando vas a Uruguay, volvés seguido, ¿no? Para sí. Tenés, ¿qué se dice de Vélez en Uruguay? No, Vélez, ya te digo, me tocó enfrentarlo. Y bueno, el comentario es que es un equipo duro, donde se hace muy fuerte de local y de visitante. Vélez tiene esa particularidad, creo que de visitante ha logrado muchísimos resultados. Y bueno, esperemos que no sea la excepción, que podamos seguir creciendo en lo futbolístico como club también. Y bueno, ojalá que, ya te digo, es lindo soñar y para soñar hay que soñar con cosas grandes, así que ojalá que tengamos la posibilidad de llegar a esa final de la Copa y poder levantarla, ¿no? ¿Qué tiene el Tigre Gareca? Viste que es admirado, el hincha Vélez lo ama, lo idolatra, pero del exterior también, ¿no? Digo, hinchas rivales, técnicos, es muy respetado. ¿Con qué te encontraste? ¿Cuál es la particularidad de Gareca para que todo el fútbol lo considere de esa manera? No, más que nada creo que muy centrado, muy medido en sus palabras, en sus declaraciones.
nunca algo de más. Y bueno, después un tipo que hace 4 años que está dentro de 4 o 5 años que está acá dentro de Vélez y que ha ganado muchas cosas y a partir de eso, y más que nada por su personalidad, se ha ganado el respeto no solo de la gente de Vélez, sino de los rivales también, ¿no? Vélez te coloca en un lugar cerquita del Mundial, lo voy a estar peleando. Digo, ¿soñás con la posibilidad de la selección? Sí, uno siempre tiene ese sueño, ese deseo de poder estar, de que llegue el llamado y bueno, creo que estando en Vélez, teniendo la posibilidad de ser el arquero titular, ojalá que vengan buenos rendimientos. Yo creo que la vitrina que es Vélez creo que es más que importante y bueno, a partir de buenos rendimientos míos y del equipo, creo que las posibilidades pueden llegar. Final de la primera parte de Vélez TV. Los hinchas que se empiezan a ir de la Amalfitani, pero van a volver el martes porque jugamos el partido de cierre del grupo que ya nos tiene clasificados frente a Melec. Así que por horas nada más dejan el templo del fútbol. Nosotros terminamos la primera parte de Vélez TV y ya seguimos. Comenzamos la segunda parte de Vélez TV con más del arquero velezano, Sebastián Sosa. ¿Y qué costumbres de Uruguay ya impusiste dentro del plantel? No, costumbres. La verdad que es difícil decirte algo, no me doy cuenta. Materos hay mucho, va para. Sí, materos hay mucho. De repente a veces te piden que traigas yerba o algo, pero. Pero no, nada, la música también, media parecida, ya no tuve que imponer nada. Por suerte me encontré en un lugar donde las costumbres y la cultura eran muy parecidas a lo que yo venía viviendo. ¿Estás más para el lado de Seba Domínguez o más para el lado de Tobio con el gusto musical? Tampoco Tobio, está ni Seba ni Tobio. En el medio, ¿viste? En el medio, sí. Seba muy rockero y Tobio medio tumbero. Un saludo a Ferna, un fenómeno. Amigo. El equipito ahí. No, en el medio no. ¿El mate? ¿Una bromita hubo en el mate? Porque viste que hubo una historia. Sé que le fue mal con esa historia, o que no sé qué pasó, viste, sé que le rompió el mate al tanque y lo que fuera, pero se ve que le quedó el remordimiento. Vale, con mí el mío está ahí intacto por ahora. Está intacto, ¿no? Sí, no, me rompe el mate y me pongo a llorar el 10 días. ¿Qué historia tiene? No, me lo regalaron mi nena, el día del padre, está grabado, dice, feliz día papá, te amamos, así que, sí, yo creo que... Ahí se pudre la amistad, ¿no? Pues ahí se pudre la amistad y el auto de él, capaz. Quizás corriendo por buen aire, ¿no? Digo. Sí, descalzo, sin auto y... y con lo que tiene. Con algo nos vamos a desquitar. Se va, un gustazo como siempre. Bueno, dale, muchas gracias. Quedan buenas las babuchas. ¿Sí? Y ahí, más o menos. Quedan buenas. Ahí están los jugadores que no entraron frente al Ciclón, haciendo algunos movimientos con el profe Bonillo. Y nosotros con ellos nos vamos hasta el próximo envío de Vélez TV y a prepararnos, ¿eh? Porque Vélez sigue en la Copa Libertadores y ahí estaremos con Vélez TV siguiendo al equipo de Ricardo Gareca. Hasta el próximo envío del programa oficial del campeón del fútbol argentino. In a fade motion, lots of attitude, coast to coasting. You're floating, homeboy posting, your main is skis freeze. You've been chosen, P. Ladies and gentlemen, MPG introduces the Jughead. Yeah, we're getting funky in the house tonight. Kicking the Jughead.